Buenos días, República Dominicana. Hoy ya es martes 17 de diciembre. Casi, casi estamos en Navidad. Esto es Buenos Días RD y como cada día es un placer estar aquí y contar con su sintonía. Buenos días, señora Costa. Buenos días, señor Jiménez. Buenos días, señora María de Los Ángeles. Buenos días, señor Ángel Acosta, muy bien ataviado con su corbata verde. No sé por qué el verde. Porque ¡ay, verde, de la fuerza del pueblo! El verde es un color alegórico a la fuerza del pueblo. Y no sé por qué el comandante Acosta que debería tener una corbata azul con blanco o moradito. Mezclado con un azulito oscuro. Hay una de rayas azules. Tú eres, no sé. Hay parece una, que el odio lo está convirtiendo en amor. Dice que del odio al amor hay un paso. Hay un paso, yo creo que bien, y lo cruzo. Fíjate bien, María. Mira qué bonita que te ha metido a vainera. Es un símbolo de la Navidad. Y ya está elegante. Le queda. Ese verde no es de la Navidad. El verde de la Navidad. No hable con María de eso. El verde de la Navidad es el verde aquel, cotorra. El de la botella, el verde botella, como la cerveza. El verde cerveza. Sí, exactamente. Ese de la fuerza del pueblo. Se la mandaron de regalo. Eso fue César Fernández que se la mandó. Sí, ellos son muy amigos. Un abrazo al ingeniero Fernández. Así por cierto, ¿dónde está Nicolás Calderón metido? Trabajando, un hombre que Nicolás Calderón mucho. Se fue de vacaciones. No. ¿Qué pasa con Calderón? Nicolás Calderón debe estar arrepentido de ese mal paso que tuvo. Un hombre. La lealtad nunca es un mal paso. Señora Costa, usted sabe mal que paso. Existen con hombres. Los amigos tú los acompañas al puente. Existen, pero si él insiste en tirarse, que se tire solo. Existen hombres solidarios. Entonces no son amigos. No. Leales. Y Nicolás Calderón es uno de ellos. Una estrella, Nicolás. Así es. Sí. Ya lo se apagaron. La lealtad no puede llegar al suicidio. La gente, cuando quitaron a Nicolás, el periodismo dominicano me llamó llorando. Cuando quitaron a Nicolás de los comedores económicos. Calidad y don de gente en esa persona, extraordinario. No. Pero tú, un amigo decide, un amigo decide tirarse del puente. Y tú tratando de convencerlo, vas con él hasta el puente. Y mi hermano, no te puedes tirar, no te jondé. ¿Y cuál fue el amigo que se tiró? Entonces, si se decidió, o Leonel Fernández, no debió Calderón malograr su carrera acompañando a Leonel en esa aventura funesta y perversa. ¿Perversa? Bueno, sí. ¿Pero y por qué perversa? Después hablamos de eso, patrón. Pues son derechos. Estamos en Navidad, vamos a hacer y no hacer. Mira, María, déjame yo quitarme esta foto. María de Los Ángeles me decía esta mañana, antes de llegar aquí, lo indignada que estaba por la complacencia y el exceso de populismo de nuestras autoridades con el tema de la fecha límite y la ampliación del plazo para la renovación del marbete. Aquí nos hemos quejado hasta la saciedad de que las leyes no se cumplen porque la autoridad siempre le busca un bajadero. Entonces, cuando la autoridad, sin ninguna demanda social, de que postergue una decisión que ya estaba la gente acostumbrado a ella, eso no está bien. Eso no está bien porque el mensaje que estamos mandando es de que se puede hacer de todo porque siempre habrá un plazo. Exacto. Que podemos hacer de todo porque siempre habrá una segunda oportunidad y hasta una tercera. Yo no digo que esto fue por campaña política ni nada de eso, aunque se parece mucho. Y como que la coyuntura me inclina a pensar así. Porque el año pasado no se dio esa prórroga. El año pasado se venció y al otro día la DGC estaba haciendo su trabajo. Si hay algo que ha quedado firmemente demostrado en República Dominicana es que el ciudadano a lo único que le teme es al imperio de la ley, sobre todo cuando esa ley se aplica. Cumple, sí. Le tiene miedo a las consecuencias, al dolor. El dolor es diferente, el dolor se expresa de diferentes formas. Hay dolor físico cuando usted tiene una enfermedad, hay dolor económico cuando le falta en su bolsillo y cuando usted tiene que sacarlo para algo que usted no tenía contemplado, eso duele. Y eso hace que uno, pues, se contraiga de violentar la norma. Pero, ¿qué ejemplo tendré yo para el año próximo de ir con todo el tiempo, como buen ciudadano que uno aspira a ser, a comprar mis marbetes para cumplir con la ley? Porque la ley pesa. Si hay algo que pesa, es la ley. Platón decía
el que cumple la ley vive feliz. Más, en cambio, aquel que no la cumple siempre se sentirá perseguido. Y como uno no quiere sentirse perseguido, uno va y paga sus impuestos a tiempo. La ley... Ayer estaban llenos los bancos, y con esto concluyo, mi querido Acosta. La gente irresponsable, charlatana y dejada, que gravita en una porción importante del país, pero que se hace sentir que la otra gran mayoría que cumple, estaban en las filas. Uf, tan pronto salió el comunicado, desbarataron la fila. Tenían los cuartos para comprar la vaina, para pagar su impuesto de circulación. No es exagerado. Y se fueron corriendo. Ah, porque ahora van a beber romo con ellos. Sí, hasta el 31. El 31. Exagerado. Ay, que estamos en nada, que ya el año se va, Danilo. Ay, Magín Díaz, ayúdennos con esto. Dejen eso para febrero, para los carnavales. Te tengo un detalle, no, Pedro. Eso no está bien. Te porque, tengo un detalle. Porque aquí algún día, los ciudadanos tenemos que entender que las leyes se hacen para respetarlas. Mira, si la gente ayer, estando en la fila para pagar el marbete, cuando conoció de la prórroga, dejó el banco y se fue, lo hizo muy mal. Porque va a tener que hacer la fila, por la única razón que lo critico, porque va a tener que volver a hacer la fila el 31. Pasada la Navidad van a tener que buscar los cuartos como sea y comprar el marbete. Ahora, ¿qué pasó que la autoridad dio una prórroga? Hay un problema técnico, Pedro. No es por la recaudación. La justificación no es la recaudación. Si fuera la recaudación, tendría sentido que el matiz político. No. Porque el 94% ayer al mediodía había sacado su marbete. 94%. No, el 84, señora Acosta. 90, ayer. 84. 84 total, ya el 84. ¿A qué hora? Lo último. A la hora que se tomó la desafortunada decisión de 84. Extenderlo. 84%. Faltan 200, casi 220 mil. No, no, eso fue ayer, antes de ayer. Está bien. No, eso fue no antes pero ayer. todavía. Esa fue la última noticia que dio antes la DGI. Antes de ayer. Ayer otra vez. Antes de ayer. Ayer. Entonces, se sacó casi un 10% de las placas ayer. Entonces, de eso usted dice que hay 100 mil que no circulan, vamos a decir. Sí, ¿verdad? Y porque los dueños están en Nueva York o están en taller. Tú vas a los talleres ahora mismo, el carro chocado al pecho. Entonces, mira lo que le voy a decir, Pedro. Parece que hay un problema con los que compraron el marbete vía internet. No ha llegado el correo a entregarle el marbete. Pero no le pusieron en la nota para la extensión. No, no lo pusieron. Y eso hubiese sido un buen aliciente. No lo y una condicionante para que yo no dijera lo que estoy diciendo hoy. Eso ellos quieren plantearlo no ahora. No lo pusieron, pero yo tengo casos en torno a mí de esa situación. No ha llegado el marbete. Tú lo sacaste, por cierto. Sí, claro. Sí, tú puedes estar seguro. No, no me estés llamando. Llama al coronel. Yo voy a llamar a nadie. Tú puedes estar seguro. Ciudadano que me respeta. Tú puedes estar seguro que... Iván Mato, que va a apoyarle su charlatanería a ustedes los periodistas. Usted puede estar seguro que yo, el día que comiencen a aplicar la norma, tengo mi marbete. Sí, porque lo compraría. Como sea, lo tengo. Él manda un asistente que tiene en Santiago a que haga la fila de 7 horas. No podemos enviar. ¿Qué fue que llama, Un mal ejemplo a la ciudadanía? ¿Por qué? Porque cuando sus hijos, y yo soy testigo de eso, se portan mal o hacen algo indebido o no cumplen con lo que tienen que cumplir, una carrera. Hay bastante... Una carrera. Una respuesta de su parte bastante agria. Entonces así debemos ser con la ciudadanía. Pedro. La República Dominicana está entre los países, está entre los índices de negativo en todos los sentidos de la palabra. Queremos aplicar una ley, pero entonces la misma ley se desdice, o sea, las mismas autoridades se desdicen. ¿Por qué? Yo no voy a comprar una vete ahora porque yo veo eso cuarto en otra cosa, porque ellos van a dar una prórroga. Y quizá yo ni estaría de acuerdo, pero quizá con que le cobren, es que siempre es lo mismo. Siempre la DGC al otro día encuentra muchísimos vehículos para incautar y llevárselo al canódromo porque la gente no usa su placa y tienen la cachaza de salir a la calle sin el marbete. Si usted no tiene el dinero, al final va a tener que buscarlo prestado. Entonces,
Estamos enviando. Y el 25. Hay que cumplir. Hay que cumplir con la ley. Entonces nosotros. Eso no es un problema. El gobierno no está para estar dando chance. Porque eso envía una mala señal. La ley es así que vamos a... Exactamente. Es así que nosotros vamos a disminuir los índices, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, que somos número 2 en el mundo entero. No, pero... Hay una referencia que yo quiero hacer muy breve, perdóneme, porque tenemos que ir a la entrevista de unos invitados extraordinarios que tenemos en el día de hoy. Pero en Estados Unidos mañana se inicia el conocimiento en el hemiciclo, en el pleno de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, de la acusación al presidente Donald Trump. En medio de esa discusión, una de las discusiones más agrias que yo he visto en los últimos años en el Congreso norteamericano, y más difíciles, el Congreso norteamericano se dio la oportunidad de aprobar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. El TLCAM. Sí, que ahora tiene otro nombre, pero este Tratado de Libre Comercio fue aprobado en medio de la dificultad porque las cosas de Estado no tienen nada que ver con el chisme o la discusión política. De ese ejercicio tiene que aprender Leonel Fernández y Luis Abinader. Ya está en la Cámara de Diputados el presupuesto de la Nación para el año 2020. Uh-huh. ¿Hoy lo van a conocer? Insisten los leonelistas en bombardear la aprobación de los este del proyecto. PRM. Los del PRM dicen una parte que va a votar y otra parte que no va a votar. La aprobación es con una votación simple. Danilo tiene 104 diputados, con 97 que vayan y voten es suficiente para resolver esa situación. Yo insisto, Pedro, que este tema debía hacerse con él un ejercicio similar al que acaba de hacer Estados Unidos. Independientemente del chisme de querer destituir a un presidente, sacarlo con una mala adelante y otra atrás, o amarrado, como deben sacar a Donald Trump, no tuvieron miramiento en aprobar un asunto que conviene al Estado-Nación. A nadie le conviene que el gobierno vuelva a manejarse con el presupuesto del año anterior. Pueden hacer lo que le da la gana, claro. No le conviene a nadie. La institucionalidad hay que resguardarla. Así es. Piensen en esto, Leonel Fernández y Luis Abinader, y dejen de estar loqueando y politiqueando con las cosas de Estado. Ayer yo, no sé si escuché mal en algunos medios informativos, que ya ellos habían dicho que van a aprobar el presupuesto, precisamente por esa presión que tú tienes de que de no aprobarse, pues le dejaría una cancha abierta para trabajar con el anterior sin ningún tipo de reglamentaciones ni nada que les cohiba hacer lo que les dé la gana. Y en medio de un proceso electoral creo que sería una jugada política muy estúpida de parte de los Leonel. Los diputados ayer insistieron en y de Luis Abinader. Los de Leonel dicen que no lo van a aprobar y los de Danilo, los de Luis, están divididos. Vamos a ver cómo... Señores, vamos a la pausa. Nosotros tenemos hoy en escena... Ahí Ángel Acosta, a Barahona llegó el 911. El general y ese es su pueblo también, aparte claro, de Santiago. Claro, claro. Aparte no, él nació en Barahona, pero en el Batey. Pero él abandonó el sur hace tiempo. El general Altuna, era que le daba para él ir al karate. Y él hoy lo niega. No, yo era un admirador del general. General Altuna. General Altuna jugaba. Sea grato. En el equipo superior cuando él juega todavía. Sí, él juega. Está medio averiado ahí. Entre los viejos juega y como yo. Tú le pasas por el lado y eso es Mentol, Vaporú, Winton y su positor. Respeta al general. Eso es un olor a viejo. Ahí no tiene madre. Pero que siga jugando, que eso es saludable. Ya hay 18. Él jugaba baloncesto. Yo iba a verlo jugando. Él era una élite del deporte en Barahona cuando yo jugaba baloncesto. Ya hay 18 provincias. Él nunca me dio nada para los pasajes, para yo ir a practicar karate. Pero está a tiempo de dármelo si puede. Señores, en escena se encuentra el coronel Durán Mejía, Félix Durán Mejía, y el ingeniero coronel también Roberto Hernández. Vamos a hablar de la policía.
termine el año, pasemos balance a lo que ha sido la seguridad ciudadana. Yo siento una policía diferente hoy día, no obstante al informe de los derechos humanos. Vamos a la pausa, regresamos. Yo no creo en esa vaina. Bueno,